Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Soriano. El día de hoy venimos con un nuevo video. Amigos, hacía mucho tiempo que no pasábamos aquí por el canal. El día de hoy vengo a platicarles qué estamos haciendo, qué hemos hecho. Y bueno amigos, hemos estado trabajando en una nueva empresa en la cual nos hemos preparado, nos hemos certificado para hacer reclamos a las aseguradoras, para ayudar a personas que no saben cómo se hace un reclamo a la aseguradora, ya que a mí me sucedió eso, que no sabía cómo se hacía un reclamo a la aseguradora. Y como puedes ver en este techo que estoy parado, es en el techo de mi casa. La aseguradora me dio una cantidad muy pequeña por no saber yo cómo era que se tenía que hacer el reclamo, y yo tuve que poner pues la mayor parte del dinero para hacer el reemplazo del techo. Ahora se me mojó a la parte de adentro, la parte de adentro también no me pagaron. Entonces hemos tomado un curso, mi hijo y yo, nos hemos preparado para saber exactamente lo que tenemos que hacer a la hora de someter un reclamo. Nos han enseñado cómo evaluar correctamente los daños y qué son los pasos que debemos de seguir para someter un reclamo y tener éxito. Es decir, que la aseguranza pague por los daños causados por las tormentas, no por una reparación, que pague por el techo completo. Y si te ha dañado como que son las paredes, el siren de vinil o cercas, patios, si tienes por ejemplo mesas de vidrio, te las quebró el granizo, tienes asadores, te los ha abollado el granizo, te los paga. Los daños que paga la aseguranza son por granizo y viento fuerte. Estamos en el área de Dallas, Texas. Si hay una persona que nos está mirando y quiere someter un reclamo, podemos ayudarlo. Hacemos inspecciones gratis al techo para evaluar los daños y saber qué son los daños que tenemos para poder someter el reclamo a la aseguradora. O quizás has sometido un reclamo a la aseguradora y la aseguradora no te quiso pagar, o nomás te quiere pagar una parte. Bueno, estamos aquí para ayudarte. Llámanos al teléfono que aparece en la pantalla y podemos hacer una cita para ir a hacerte la inspección gratis y viendo qué es los daños que tienes. ¿Cuál es la razón por la que la aseguranza no te quiso pagar el techo completo? Y podemos ver esa situación y te podemos ayudar. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.